Gracias, Padre, la gloria, Padre, recíbelo, Señor Jesús, mi Dios. Gracias por
siempre es tu misericordia, maravilloso Dios, Señor. Derrama, Padre, tu presencia, bendito Dios, Señor. Necesitamos tu presencia, oh, maravilloso Dios. Anhelamos, Padre, bendito Dios, Señor. Señor, desea que nos toque, Padre, en esta hora, Padre, en este día, Señor. Que desea derramando de tu poder, Padre, sobre cada uno, bendito Dios, Señor. Que podamos sentir tu presencia una vez más, Padre, maravilloso. Glorifícate en gran manera, Padre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da en este día, Señor. Gracias por el privilegio, Padre, de estar aquí, Padre. Oh, maravilloso Dios, porque tú eres bueno. Gracias, maravilloso Jesús, porque tú permaneces fiel, Señor. Gracias, Señor. Recibe la honra y la gloria, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Así es, hermanos, verdad, les voy a invitar, ¿verdad?, que hagan su escritura. En esta hora voy a invitarles que hagan su escritura aquí en el Salmo 138. ¿Cómo está leyendo todo el versículo? Amén, gloria al Señor. Hasta el 8, del 38 al 8. Amén, gloria al Señor. Así, hermanos, usted me sigue con su vista. Yo lo voy a estar leyendo. Amén. Dice así la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santuario, ante tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá tu propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Damos gracias al Señor, amén, por su palabra en esta tarde, hermanos. Y así, ¿verdad?, les voy a invitar, ¿verdad?, que vamos a estar haciendo esta oración, ¿verdad?, por los misioneros, para que el Señor sea, ¿verdad?, con cada uno de ellos, ¿verdad?, a donde ellos se encuentran, donde ellos anden, hermanos, ¿verdad? Ellos sabemos que ellos van, ¿verdad?, a dejar sus familias, están a veces en peligro, y vamos a estar intercediendo por cada uno de los misioneros, ¿verdad?, para que el Señor sea guardándolos en el hueco de sus manos, amén, y que el Señor sea supliendo cada una de sus necesidades, ¿verdad?, que ellos tengan. Y no sabemos cuál sea, hermanos, pero el Señor conoce sus necesidades, y así vamos a estar intercediendo, ¿verdad?, todos por los misioneros, amén. Gloria al Señor, todos juntos. Padre maravilloso, bendito Dios, Señor, en esta hora, Padre, nos acercamos delante de su presencia. E hijas, Padre, que está predicando tu palabra en todo el mundo. Padre, ama a los gloria sobre ellos, Padre. Señor, tú eres lo que necesitan, Dios. Dale el Espíritu Santo, dale de tu fuerza y de tu poder, Jehová. Que se hagan maravillas y milagros a través de sus manos. Con tu poder y tu gloria, Señor, tú manifiestes, Señor, tu amor y tu gracia sobre todas las gentes. Ya te pedimos por esos países donde es difícil predicar tu palabra, Dios, en Nigeria, en China, en India. Ahora más en India, Dios, que está esa situación difícil. Jehová, glorifícate con tu poder y salva, Señor, a tu pueblo. Llama a tu pueblo, Dios, para que sea manifiesto, Dios, tu amor sobre la gente. Porque tú manifiestas tu amor, Dios, a través de tu pueblo. Tú manifiestas, Señor, tu gracia, Padre, a través, Señor, de ese sacrificio también, porque eres tú el que nos has salvado, Dios. Te damos acá, Señor, gracia. De gracia, lo que de gracia hemos recibido. Señor, también en esta ciudad, Dios, te pedimos que mires todos los obstáculos, Dios, y derrames tu gloria sobre todos nosotros, Padre.
y Dios restaurará lo que pasó. Vi más bajo del sol el lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se requiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque este es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¿Verdad? Y esta palabra, ¿verdad? Si usted quiere meditarla después en su casa, en Eclesiastés, al capítulo 3, y nos habla de que hay un tiempo para cada cosa. Y pasamos por diferentes tiempos, ¿verdad?, en nuestra vida, y vamos a pasar por diferentes tiempos en el tiempo que tengamos para vivir, que Dios nos dé. Va a llegar el tiempo en que vamos a estar alegres, contentos, tristes, de prueba, de tribulación, y va a llegar el tiempo en el que vamos a partir algún día de morir. Y sabe que todo Dios nos ha puesto un tiempo perfecto. Y este tiempo, ¿verdad?, yo le voy a pedir a usted que este tiempo que estamos aquí, que está allá en su casa, hermano, hermana, amigo, persona que tú nos ves o que nos vas a ver, que ahí hagas, en este tiempo lo aproveches para adorar al Señor. Yo te voy a pedir que tú pongas atención en estos cantos, que los cantes con entendimiento, que los cantes con entendimiento a quién lo estamos cantando, a Dios. No solamente los cantes solamente por cantar, sino cántalos con entendimiento. Dale este tiempo al Señor. El de ayer, el hace unos segundos, ya pasó esos tiempos. Ahorita estamos este tiempo y hay que aprovecharlo. Mañana no sabemos, no hay que preocuparnos por lo que pase mañana, porque no nos sirve de nada preocuparnos. Hay que preocuparnos por este tiempo que tenemos, esta oportunidad. Y así vamos a adorar al Señor. Vamos a hacer una corta oración para que Dios... ya nos hemos preparado, ¿verdad?, nuestras casas y todo, pero vamos a hacer una corta oración para que Dios se agrade en este tiempo y nos ayude, y su Espíritu Santo se mueva en cada corazón. Gracias te damos, Padre, por todas las cosas. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, maravilloso Dios, Señor, por tus misericordias, tus bondades y por todo lo que tú estás haciendo, lo que has hecho y lo que vas a hacer. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre Santo, ayúdanos, bendito Dios. Padre, en este tiempo ponemos este momento en tus manos. Es tuyo este tiempo, Padre, que tu Espíritu Santo ministre en nuestro corazón, en nuestra vida y en este lugar. Y en los que están escuchando, en los que están mirando, que podamos unirnos en un mismo espíritu y sentir de adorarte, de darte gracias, de alabarte. Padre Santo, ayúdanos, Señor, en tus manos nos ponemos y gracias te damos. Que tu nombre sea glorificado y exaltado, sobre todo y en todo, Padre, porque tuyo es el reino, la gloria, el honor y el poder. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y vamos a cantarle con alegría, con gozo, porque Dios está con nosotros, porque Dios ha sido bueno. Y ¿sabe por qué siempre debemos cantarle? No por lo que Él nos pueda dar, sino porque Él, por lo que Él es, porque Él es Dios. Aleluya.
Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Este próximo canto nos dice que Sion es un lugar de alabanza. Y este es un lugar donde aquí mora la presencia de Dios. Pero más que eso, en nuestro corazón es un lugar de alabanza para el Señor. Es el templo del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. ¿Pueden aplaudir los niños que están aquí? Gloria a Cristo. Es un lugar de alabanza. Thank you.
Aleluya. Dice la palabra de Dios que de los que maman, de los bebés y de los niños, de ellos, ¿verdad?, brota la alabanza. Y aquí la mayoría son niños, son jóvenes, son adolescentes. ¿Y sabes qué, niño? ¿Sabes qué, joven? Dios de ti acepta tu alabanza. Dios de ti espera esa alabanza pura, santa. Y esa alabanza que tú le des al Señor, niño, niña, joven, adolescente, el Señor la recibe, el Señor la está esperando. Canta a tu Dios, niño, canta a tu Dios, hermano joven, hermano que estás allá mirándonos. Aleluya, oh, aleluya, oh.
Thank you.
familia, porque para aquel que cree todo le es posible. Aleluya. Declara esa sanidad, declárala en el nombre de Jesús sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus familiares. Aleluya, declárala. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Oh, sí, Padre, tú eres poderoso, Señor. Aleluya, por tu sangre preciosa, Jesús, por la sangre de Jesús. Aleluya, por el sacrificio de Jesús podemos ser sanos, sanos en el alma, sanos físicamente. Aleluya, para adorarle y para servirle. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Cristo. Oh, santo Dios. Aleluya. Gloria a ti, bendito Dios. Aleluya. Yeah.
abre tu boca y declara al Señor en tu vida. Thank you.
Thank you.
Dios. La presencia del Señor está con nosotros, está con su pueblo, está con aquel que desea que esté ahí. Aleluya, aleluya. Que nunca cesemos de alabar al Señor. Que siempre estemos dispuestos para adorarle, para exaltarle. Oh, aleluya. Una vez más te animo, niño, joven, hermano. Busca al Señor, adórale al Señor. Él es real, Él es poderoso. Yo visualizaba hace rato que Dios, la presencia de Dios está con nosotros. Y que está en tu vida, niño, que está en ti. Si tú te dispones, si tú le crees, si tú dejas que el Señor, Él te toque y te bendiga, Él está ahí contigo, vas a experimentar su poder, su gloria. Yo visualizaba a estos niños, a esta generación de jóvenes, adorando al Señor, alabando al Señor, y no sabemos cuándo, pero creemos en el Señor que ellos lo van a hacer por fe, que ellos van a servir al Señor. Ayer se nos incitaba de que debemos orar por esta juventud, de que debemos de clamar por estos niños, de que debemos de clamar por ellos, pero hay que clamar también por nosotros, para que Dios nos ayude como padres. Hermano, hermana que estás ahí en casa, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo, aprovecha el tiempo que Dios nos da para instruir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para buscar a nuestra familia, en nuestras casas, en nuestro corazón. Porque estas cosas son pasajeras, estas cosas que nos atraen a los ojos, nuestros ojos, el trabajo, las cosas de la vida diaria son pasajeras. Un día vamos a pasar, un día vamos a tener nuestro tiempo, que vamos a partir. No sabemos cuándo, pero esa va a ser la voluntad de Dios. La gente que ha muerto atrás es porque ha sido ya su tiempo. La gente que no está aquí es porque es su tiempo. Pero hay muchos que se van a descarriar, que van a dejar los caminos del Señor. Pero nosotros que estamos aquí, nosotros que están, ustedes que están allá, hay que perseverar en el Señor. No nos cansemos, pueden hacer el bien porque a su tiempo segaremos. No te canses, mi hermano, de buscar. No te canses de orar. Y si te has desmayado, si has faltado, busca al Señor, que Él es misericordioso. Oh, varón, clama por tu hogar. Oh, varón, abre el corazón al Señor. Busca al Señor, varón. Clama por tu esposa, por tus hijos. Clama por tus familiares que no son salvos. Este es el tiempo que debemos de aprovechar. De ahora en adelante, que Dios nos ayude para buscar su rostro. Que Dios nos enseñe y que tenga misericordia de nosotros. Aleluya. Hermano, hermana, siga adelante. Persevera en el Señor. Tú que estás mirando, aquellos que no están aquí, deberían haber hermanos aquí, debería de haber gente aquí, pero no está, porque este es el tiempo de nosotros, de buscar al Señor, de adorarle, de exaltarle, de clamarle, de creer a Él, de ser su iglesia, de buscar, de seguir caminando. No te preocupes por el que no está, tú adórale ahí en ese lugar, tú exáltale ahí donde estás. Oh, iglesia de Dios, iglesia de Cristo, acércate al Señor, porque este es el tiempo. Después ya no va a haber ese tiempo. Después vas a anhelar ese tiempo. Vas a anhelar el tiempo de la presencia de Dios, de ese fuego Espíritu Santo que renueva, que transforma tu corazón y tu mente. Aprovecha el tiempo que Dios nos da. Aprovechemos en buscar y clamar su rostro. Dios nunca se ha ido de su iglesia. Dios siempre está obrando y trabajando. Él siempre está ahí presente. Él siempre va adelante como victorioso, como guerrero. Aleluya, aleluya, gloria a Cristo. Oh, santo Dios, porque va a llegar un tiempo en que seremos levantados.
veremos al Señor cara a cara, y un tiempo en el que si no estamos listos y preparados, no vamos a poder ver al Señor, y tal vez le veremos cuando nos esté juzgando por nuestras acciones, pero va a llegar en un tiempo en que vamos a ser apartados. Aquellos que creyeron en el Señor y aquellos que desecharon al Señor, hermano, hermana, varón, niño, joven, este es el tiempo de que el Señor habite en tu corazón, de que el Señor habite en tu familia. Oh, aleluya, santo Dios, aleluya, poderoso Dios, gloria a Cristo Jesús. Que la bendición de Dios sea en tu familia y en tu casa. Aleluya, poderoso Dios. Oh, santo Dios. Vamos a entonar este último canto, pidiéndole al Señor que así sea, que sea una oración cantada, una oración que salga de nuestro corazón, aleluya. No solo para nosotros, sino para nuestros vecinos, para nuestra ciudad, para este país. Aleluya, santo Dios. Oh, sí, Señor.
aplauso, déselo a él, aleluya. Gloria a Dios, oh, aleluya. Dios te bendiga. El jueves nos vemos, primero Dios, su servicio especial de niños a las 7:15. Dios te bendiga, oh, gloria a Dios. Y concluimos la transmisión a las 3, 1, 2, 3. Gloria a Dios, aleluya.